Creo que ya espantamos a la mamá. Cállate. ¿Cómo está mi gente extraña del internet? Solo para comentarles las situaciones de la semana y recordarles que debemos tener nuestras precauciones. Nada de volver a comprar papel de baño a lo pendejo. Además, tenemos que estar bien atentos a lo que nos diga Gobernación acerca de la cuarentena, la cual se rumora será mucho más estricta. Y claramente que les tengo muchas opciones para hacer cosas en este maldito encierro. Ay, apaga eso, ¿qué no ves que me da no sé qué? Pues con tanto pecado que existe en el mundo, yo creo que lo tenemos bien merecido. ¿No lo crees? Unos vistiéndose ridículamente. Y otros fornicando con lo que sea que se les ponga enfrente. Créeme, darse lo primero que veas o vestirte de una forma espectacular se le llama diversión. ¡Lo vas a matar, perra! De eso se trata la vida. Oye, ¿y qué onda con Gaby, no? Eso no es de nuestra incumbencia. Y comentarlo es de muy mal gusto. ¿Qué, güey? ¿Se te antojó? Creo mi vida que es algo insignificante para mí, de un tamaño... ay, pues muy pequeño de importancia. Hijo, güey, se te ensució. Lo bueno es que no se te ha antojado, cabrón. Cabrés, hombre. Si puede con la lencha, que contigo no. La lencha lo hace por las ganas, Pepe. No seas pendejo. Y ustedes dos, no se les olvide que esto nunca pasó, ¿no? Gracias por la recomendación, princesa. Toñita, qué bonito vestido. Es de gran elegancia. Ay, gracias, amiga. A mí me encantaron tus gritos, dignos de una elegante dama nocturna. Hola, hermosa. ¿Cómo están todos? Hola, Chely. Bueno, pues nada más para avisarles que por disposición oficial tienen prohibido salir de sus depas. Qué feo, ¿no? Pero bueno, el gobierno suministrará víveres al edificio y ya aquí cada encargada de piso se los va a entregar. Bueno, nada más voy a necesitar sus requerimientos médicos, ajá, como alergias. A ver, princesas, sus requerimientos. Gracias, Chely. De nada, de nada. Para eso estamos. Nada de abrazos, ¿verdad? ¿Y todo eso? Son mis cosas. Voy a pasar la cuarentena con ustedes. ¿Dónde lo dejé? Ay. Porque mis papás se fueron a la casa de Valle y pues bueno, yo voy a estar... este tiempo con ustedes. Aquí está. Traído directamente desde Guadalajara. Bendecido y todo el pedo. Mi tía trajo muchos, pero pues como yo no soy muy creyente en eso, pues te traje el más bonito. Y aquí está.
Gracias, Gaby. Y para ti, Anthony. Uh-huh. Obvio, me vas a ayudar a maquillarme. No mames, claro que sí. Pero bueno, ¿en dónde está mi señora? ¡Gaby! No, mejor explícame, ¿de qué está hecho este rosario? Es que no lo sé. Ay, ahorita te explico, pero nada más déjame avisar que ya estoy aquí. ¡Gaby! Es que sí tenemos una duda. Está bien. Son bien necios ustedes dos. A ver, ¿cuál es la duda? ¿De qué está hecho, eh? Es que parece de piedra, pero puede ser de hueso. No sé, es extraño. No sé, fíjate. Mira, parece metal, pero... Es como de metal, pero la verdad es que no... No sabría decirte. Tendría que preguntarle a mi tía bien qué tipo de metal es, ¿no? ¿Qué? ¡Oh! ¡Pendeja! Perdóname, amor, tenía que hacerlo. ¿Qué haces? Nada. No toques lo que no te pertenece. Menos si no sabes cuánto vale. Sí, sí sé cuánto cuestan. Sobre todo las oncológicas. Lástima que la esté usando tu cabeza totonaca. Sí, güey. ¿Tú cerraste con llave? No. ¿Animal? Le pusiste llave a la puerta. ¿Y por qué no abres con la tuya? Ah, claro, el incompetente la perdió. Pensaba hablarlo contigo después. ¡Repíteme eso, marica de mierda! ¡Lo escuchaste, pendejo! ¿Qué chingados pasa aquí? ¡Este pendejo! ¡Cálmense! ¿Qué pasó? Este cavernícola perdió la llave. Como la puerta está cerrada, pues le echa la culpa a todos. Y tú no podías hacer nada, ¿verdad? Ella no tiene la culpa. Señor, permanezcan dentro de su domicilio. ¿Y usted cómo? ¿Por qué va a decir qué hacer? Les pido que entren y cierren la puerta con llave nuevamente. Les repito, hay toque de queda. Permanezcan dentro. Mexicanas, mexicanos, por sucesos mundiales provocados por la terrible pandemia, como fue el colapso al sector salud de los Estados Unidos de América la semana pasada, nuestro gobierno y la Organización Internacional de la Salud hemos tomado la decisión de declarar un toque de queda total. Ningún ciudadano de la República Mexicana podrá abandonar su domicilio bajo ninguna circunstancia. Le informamos a la ciudadanía que toda garantía individual de derecho queda completamente suspendida. Por lo tanto, se le otorga a todas las Fuerzas Armadas permiso de disparar a discreción a cualquier civil que no cumpla con este decreto. Como su mandatario, comprendo el miedo
y preocupación por el que están pasando. Pero esta decisión fue tomada en conjunto con otras naciones. Por favor, manténganse unidos, tengan fuerza, manténganse consensuados para evitar conflictos dentro de sus hogares. Les mantendré informados. ¡Que viva México!